Dentro de las actividades que estaban programadas, esta visita oficial de las autoridades del MINCIT, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, encabezado por el viceministro de la cartera, que es el licenciado Agustín Campero, que es el secretario de Articulación Científica y Tecnológica del Ministerio, acompañado por los subsecretarios Sergio Mateos y Jorge Aguado. Se hizo una visita con el vicegobernador a Casa de Gobierno, protocolar, y ahora vamos a seguir con las actividades previstas que tienen que ver con desarrollo de reuniones, actividades de capacitación, generación de proyectos y de acuerdos que están pendientes. Y dentro de la política de la creación de este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, avanzar para poder concluir de acá a fin de año con una cantidad de proyectos y de acciones que ya venimos desarrollando, como comentaron hace un rato algunos de los funcionarios, que son absolutamente de corte productivo y tecnológico para, digamos, pensar en un crecimiento de la provincia sobre áreas o aspectos que vienen discutidas hace muchos años, pero que todavía no habíamos logrado concretarlo en las distintas gestiones de gobierno. ¿Cómo evalúa este trabajo entre Nación y Provincia? El trabajo es muy cercano. Nosotros, inclusive antes de la asunción de la gobernadora Bertone, ya habíamos tenido acercamiento. Ustedes recuerden que el ministro Lino Barañao y su equipo de trabajo es un equipo que ya venía trabajando anteriormente. Se ratificó la gestión y nosotros, digamos que ya hace un año estamos trabajando con ellos. Se potenció cuando se ratifica la gestión del gabinete del MINCIT. Y lo que teníamos en mente, los proyectos productivos en el sector acuícola, los proyectos de desarrollo tecnológico satelital, muchos proyectos que había en carpeta, yo creo que en muy poco tiempo van a ser realidad. Vamos a ocupar un espacio que no se había pensado y no se había podido desarrollar. Y concretamente estamos trabajando muy fuerte. Hay muchos equipos, hay equipos de expertos nacionales e internacionales ya trabajando en zona, yendo y viniendo. Tuvimos 7 meses muy fuertes y esperamos que en los próximos meses ya tengamos algunas definiciones importantes que seguramente van a ayudar a mejorar la calidad de vida de los fueguinos con proyectos productivos, tecnológicos, desarrollo. Digamos, la aplicación del conocimiento de tantos años de los científicos locales y nacionales aplicados a producción y desarrollo en la provincia.